Pregúntame cuántos sorbos tomé. ¿Cuántos sorbos tomaste? Ninguno. ¿En serio? Flaco, no sé para qué lleno de hielo. Oh. ¿Vas a buscar más? Son la pizzería los hijos de puta, boludo. ¿No viste Peter Capusotto? Amor, ¿nunca viste Peter Capusotto? No. Siento como dolores de panza. A mi novia le vino, para que sepan. O sea que No, pero pará, a la vez me comí todo. se comió todo y a la vez le vino. O sea que Y esto. me tomé casi una botella de vino y Eso como. explica por qué hoy es 25 de noviembre y son las 5 de la mañana y en vez de 25 estar. de noviembre. ¡Ay, de diciembre! Se explica por qué es 25 de diciembre, son las 5 de la mañana y en vez de estar echándonos un fierrazo, estamos grabando. Bueno, yo no tengo la culpa de que a mí me venga un mar de sangre rojo, ¿viste? Te dije que yo puedo pilotear en mares rojos. Bueno, pero estoy hinchada a nivel que me la pones y me exploto, boludo. Sí, es Y aparte verdad. encima me estuviste cagando, boludo. Mira que todo y todo, ¿eh? No sé. Bueno, gente, ¿vas a buscar más esa? ¿O? No, deja, tomo esto, flaco. Pero para mí. Chúpame el pingo. Bueno, como sabrán, feliz Navidad a todos, 25 de diciembre. Chingón bel. Guay, motherfucker, son las 5 de la mañana, más o menos, si ¿sí, no? Son las 5:23. 5:23 de la mañana. Agregan que estamos grabando, gente. Generamos contenido hasta en Navidad y estuvimos trabajando ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estuvimos? Suena a manada. Y yo también estuve trabajando. Estuve trabajando yo. Ahora sí creo que conté el crédito. Este fue a entregar un par de pedidos y se la cree que está chapeando acá. Yo estuve con el horno ahí asándome como una negra esclava Isaura, boludo. Amor, yo era tu lavacopas. Amor, lavaste una sola vez las cosas. Dos, con furia. Amor, no me Bueno, no expongas. importa, no vamos a hacer Bueno. terapia acá, ¿ok? Bueno, gente, bueno, ahí me estoy delatando. Voy a ir con los unboxing de mi regalo de Navidad, porque fue una Navidad generosa, me porté bien este año y tuve muchos regalos. La rompí toda en el coso. Capaz que dejo un pedazo del video porque grabé un poco de lo del video de cuando están entregando las cosas. Tengo que hacer autorregalo. Me porté bien este año. Voy a dejar foto también del árbol que armamos ahí con mi familia siempre en Navidad. Y bueno, vamos, miren. Ya igual lo abrí, ¿no? Esta bolsa, bueno, como verá, evidentemente vino con un montón de bolsas encima. Ahí se te sentó una tía encima, ¿no? Seguro, porque estaba lloviendo y yo fui en moto a lo de mi tía. Entonces le di los regalos a mi viejo para que me los lleve a mi casa. Y este es el resultado. O machucado. Bueno, pero hay otro. Este está más sano, aunque sea, ponele. Igual, si ustedes vieran el unboxing, ya saben que acá algo pasó, ¿no? O sea, si no lo vieron, no van a saber nunca qué es esto, de qué estoy hablando.
Bueno, acá otro ahí. No sé si se llega a ver. Ahí. Sí, sé que no sé por qué no lo tenés puesto. Porque ¿ya estás soltero acaso? Porque no me entra. ¿Cierto? Mirá. Acá hay otro. Mirá, acá está. Y el ese otro es. Tiene. Ahora lo van a ver en primera plana después. Este. Miren este. Ay, no te veo, amor. Ay. Ahí está. O sea, no me van a ver igual, mido 1.53 m. Mucho no puedes pedir acá. Hay otro. Mirá ese cómo tengo chocado, amor. Ya lo vuelto. Desastre. Así que bueno, gente, todo esto fueron mis regalos de Navidad. Ya sé lo que son casi todo, pero bueno, lo voy a abrir para acá. Voy a correr todo. Voy a empezar. Voy a empezar por lo de Natura. No, yo quería empezar por uno grosso. Andá dándome vos. Yo, bueno. Ella me va a ir dando. Está toda tapada. Ahí está. Yo quiero empezar por este. No, por, no, los buenos tienen que ir al final. No, cerra el orto, sí. Es mi video este. Yo voy a elegir. Cuando yo soy invitada, vos no te. O sea, a ver. ¿Por qué se puede meter? O sea, yo le voy a decir por cuál empezar, porque el chabón quiere, tiene que romper esos ciclos, esos tocs que tiene sin tratar, de que todo tiene que seguir como un ciclo. Todo tiene que seguir un orden. Bueno, no hay orden. Hoy vas a empezar por este porque quiero ver el packaging. Ay, no, ¿por qué? ¿Puedes ver el packaging y después volvemos al otro? No, 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 quiero ver el envase porque me llamó, me gustó cuando lo vi. Ay, Dios, qué crueldad. Bueno, como buen pollerudo te voy a hacer caso. Así que bueno, primera bolsa, regalo de Rouge. Está con la cara de Betular. ¿Te ves ahí, amor? Si estás ahí chiquitito. No pasa nada, si es el bloque navideño. Ah, ahí está, blog navideño. Ahí está. Bueno, primero, empezamos con el regalo por compra, que es. Dejen acá en los comentarios qué piensan que es este, qué piensan que es este y qué piensan de que es cada cosa, ¿no? Tienen ganas, ¿no? Porque después no escriben nada. Un neceser de Jean Paul Gaultier, ahí les doy una pista. Que obviamente no va a ser para mí, ya saben para quién va a ser, ¿no? Y ya, y lo ven, ¿no? Como que está violentado. ¿Por qué será, no? ¿Qué habrá pasado? ¿No? ¿Qué habrá pasado? Se cayó. Bueno, ahí está. Es un neceser de Jean. Está bastante bueno, no, no está mal. Me gusta. O sea, yo no me gusta para usarlo yo, pero sí me gusta. Está lindo para que lo use mi novio. Esto se saca. ¿Lo puedo sacar? Se saca y mira, tiene un shampoo que tira. Está bueno. O sea, no sé por qué, no sé, sacando ese sobre, ¿para qué usarías ese sobrecito? No, te queda sin uso, ¿para qué vas a hacer? Es como que queda medio nulo. Es un neceser que es flaquito, ¿viste? A ver, puedes guardar, no sé, yo lo había dicho, maquillaje, cargador, porque es finito, mira. Yo voy a destinarlo a lo que es maquillajes así que se hacen en la cartera y es finito. Es finito este, no, no es grueso. Así que, mira, está lindo, está bueno. Igual, ojo, me lo dieron porque lo pedí, porque le dije a la que me había atendido, digo, ¿no viene nada de regalo por compra, por comprar el X perfume? Y ahí me lo dieron. Así que, y acá está. Igual, venía uno solo y creo que me dieron dos. Ahí, bueno, a Nairo. Ese es para los sites. Y este, poner un llaverito. O para poner las monedas. Miren este llaverito, re chiquitito. No, porque las monedas se te van al costado. La moneda no. Ni tampoco. Pero los iPods sí, entran. AirPods. AirPods. Entra re bien. Miren, tamaño de dos dedos. No, ahí, medio dedo. Es un llaverito. Un llaverito, está. Un llaverito, sí. Está facherito. Está facherín. Así que bueno, ese es otro regalo por compra que también va a ir a, para mi novia. O este me lo puedo quedar yo. Quédate, no, mi amor. Sí, da igual, no lo quiere. ¿Por qué no? A mí me gustan más los Funkos. Me quieren, si quieren, regálame un llavero de Funko, me gustan más. Así que bueno. Toma tu botín. Y bueno, bueno, habrán visto o no. Caran, es gordo. Ah, Jean Paul Gaultier Scandal, el Eau de Toilette.
Esto encima, este yo lo probé ya. Uy, no te ves, amor. Ahí está. Así te ves. Yo lo probé el... Lo compré, este sí lo compré porque vi muchos que dijeron que el eau de toilette es mucho mejor que el de parfum. Y me parece que había probado ambos hace mucho y me había gustado más el eau de toilette. Y bueno, me fui por el eau de toilette, tampoco es que soy tan exigente, ¿no? sí, bueno, champú. Encima me preguntan, ¿eh? Bueno, le había dicho a ella, te preguntan, ¿viste? Tipo, ¿qué tipo de fragancia usaba? No sé qué. Le dije, la verdad que soy muy variado, digo, porque la posta uso esto que es súper dulce, uso súper fuerte, uso elegante, uso súper cítrico, uso súper pusher. Súper todo. Claro, no tengo un punto fijo. Sí, muero con las esencias tipo Bulgari Men in Black, que es tabaco, cuero, fuerte, ¿vieron? Madera, oud, capaz, con ese es tipo, mi tipo de olor, pero todo lo demás es como que también me gusta. Así que este me ha gustado mucho. Hace mucho le había puesto en un blotter y a mi novia también le había encantado el olor. Así que ya más o menos que lo tenemos visto de ahí. Ya la caja es aterciopelada, ¿no? Sí, mirá cómo lo sacaste, ¿eh? Qué pilluela, ¿eh? Vamos a ver. Ah, ¿me haces un favor, amor? Total, este video va a ser larguísimo. Voy a ver de qué año es este perfume. Este perfume... ¡No! ¡Miren de qué año es! ¡Es 2019! O sea, mirá, escándalo. Ya con razón, estabas a 4 meses de que no ya estuviera vencido y ya tendrían que lo liquidan. No sé qué hacen cuando se le vencen los perfumes. Si alguien sabe eso, porque es terrible incógnita, que lo cuente. En realidad, una vez que vos comprás, tiene que ser muy nuevo. Esto es muy raro cuando ya tiene así, igual mejor para mí, ¿no? Porque 4 años y 8 meses, o sea, es de la camada vieja de 2019, bien, mejor para mí. ¿Por qué? ¿Por lo que me explicaste ayer? Es como dice Coronity, todo tiempo pasado siempre fue mejor. Lo hubo pasando a lo largo del tiempo en los perfumes con las reformulaciones que lo matan el perfume. O sacan leyes en Europa que hacen que prohíben tal cosa o prohíben tanta cantidad de tal cosa y altera el olor del perfume, cambia el perfume a veces, cambia la duración, dura menos. Entonces todo lo que es de antes es mejor. Todo. En los perfumes, ¿no? Hay algunos que la rompen cuando apenas... Pero vos, por ejemplo, si compras ese perfume y te querés reclamar. Porque tiene 4 años ya. Sí. En realidad, hasta 5 años tiene de vencimiento. Por eso ellos, dentro de los 5 años, pero lo venden. Vos no te vas a terminar ese perfume en un año. No, a mí me va a durar 5 años, 6 años, no sé cuánto me va a durar. Pero lo que pasa es con eso, y también nadie chequea esto, amor, en la posta tampoco. Aparte, dicen que también cuando la vida del perfume empieza recién cuando vos lo. Tipo vino, como estábamos hablando. Claro, una vez cuando vos lo abrís. Antes no. También pasa igual como te digo que una vez abierto, igual yo tengo perfumes que me duraron igual como 7, 8 años. Y no sé si más porque se me acabó primero antes que coso. O lo que se pusieron amargo, como el boss ese. Depende mucho de la fragancia y todo eso. La calidad. La calidad. Pero bueno, vamos a ver dónde nos fuimos de tema. Vamos 15 minutos y recién suelto regalo. Este va a tardar como una hora y pico, ¿no? Seguro este video va a durar 1 hora y media. Scandal. La verdad me gusta mucho esta fragancia. Ya me encanta la caja. Mirá la caja, amor. No, la caja es hermosa. Hay un montón que cuidan, no lo abren de arriba y dejan este. Porque esto se... ¿viste que se llena de pelitos, sí. De porquería. Yo sinceramente abro todo. Después lo voy limpiando y ya está. Pero sí, igual no queda igual. Pero a mí me gusta tocarlo. Es así. Muy lindo. Me gusta la sensación de tocar la caja. Yo creo que ya lo había dicho. No voy a andar con el plastiquito ahí encima. No me cabe. Los que lo hacen, lo recuidan y está bien también. Es muy práctico para eso. Pero... cosas, claro, pero me gusta sentirlo también. ¿Por qué lo voy a tener ahí adentro y no puedo sentir esto? Así que bueno, gente, vamos a abrir esto.
Chan, 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 chan. Oh, mira lo que es esta, bueno. Está muy bueno. Es hermoso el frasco. Me hace acordar a la... ¿Viste la corona que está en el Faena? Ah, sí, puede ser. ¿En el patio? ¿Eh? La corona de Orleg. Es el de... Este es el de 100. Bueno, acá le dice escanea para descubrir universo de escándalo. Universo de escándalo. Está muy buena la tapa. Me encanta. Sí. Está fachero. Y este, bueno, es súper dulzón. Ya todos lo conocerán. Jean-Paul Gaultier dice ahí. Está muy bueno. Vamos a tirarlo por acá. Ah, y este es el que, miramos, se puede, venden este el refill, que es para recargarlo. Así que esto supuestamente se gira por acá. Ahí está, mira. Y se abre. ¿Ah? Y se recarga. Estos son los recargables. Que bueno, después compré el cosito, es de 200. Eso está muy bueno. Claro, el cosito que carga sale 100 lucas el refill, pero es de 200. Y bueno, te rinde. Este perfume creo que salió hoy. Hoy no, el viernes fue, 22. 87 mil pesos o algo así. Se entiende también por qué estaba más barato y lo que sea de los demás, porque tiene 4 años. Como que lo tenían que empezar a rematar porque. No, y si se le vencía ya no lo podían vender más. Bueno, no hay en España, pero... ¡Oh! ¡Es para allá! A ver. ¿Salió? Ah, porque ya le habré tirado, no sé. Pero es riquísimo. Ahora que es esto, ¿no? Está re bueno. Sí. Está muy bueno. Mire que es re dulce. Ese es para primera cita. Sí. Para ir a bailar. Sí, primera cita, salir a bailar. Sea, esto, ir a cenar con alguien, con esto amigos. Esto no falla. Es hermoso este perfume, es riquísimo. Entrevista de trabajo, es, lo que quieras. Sí, o sea, es la descripción de la dulzura, fuera de joda. No, es muy uno bueno. De mis preferidos que tenés. Muy bueno. ¿Es a ese punto? ¿Se ubica ya ahí? ¡Oh! Sí, bueno. Vamos a grabar hoy mi novia reacción a mi colección de perfumes. Sí, amor. ¿Sí? Qué lindo. Se viene la tercera parte de mi novia reacciona al fin, después no sé cuánto no lo grabamos. Este va a ser largo, porque hay que probar como 15 perfumes. A ver otras. Muy bueno, amor, ¿no? Es riquísimo, a mí me encanta. Está muy a mí bien. Me encanta. Y me gusta, igual me gusta que sea de la camada del 2019. Porque sé bueno. Que son se mantiene la calidad. Así que... Está muy bueno. Sí, no tenía el escándalo todavía. Bueno, segundo, amor. Pasame, anda variando, tipo, varía, o te lo dejo a tu favor, te lo dejo como vos quieras. Qué lindo que hizo frío, gente, me pude vestir bien, camperita de cuero, mi dije de tigre, estoy tocando el micrófono, sí. Dije de tigre. Pará, porque yo ya vi. Sí, vos ya viste. Este no. Pero amor, ¿la gente no vio? No me importa, a ver. ¿Este? Bueno, segundo unboxing. La bolsa la hice yo. A que quedaba más facherito. Miren el osito este. Igual no está tan oscuro como yo querría la posta, Pero graduaba más, ponía 5 grados más y se me hacía chicharrón. Se hacía esto, que es una bolsa de tela, de plástico, de friselina. Se hacía de plástico, se hacía un plástico duro. Así que no me gustó, lamentablemente eso me pasó. Así que bueno. No, sirvió de experiencia. Sirvió de experiencia, pero este es el mejor resultado que pude obtener. Y no es el que yo quisiera, lo quisiera más oscuro. A mí no me dice que está bien, ¿no? Pero... A mí me re gustó. Pero a mi mejor amigo también lo gustó. Negro. Que se... Más profundidad de color. Viste que le falta más profundidad de color. Yo siento que está bien. Díganlo, gente, de verdad le falta profundidad de color. Pero bueno, a nylon. Bueno, y acá adentro hay una remera. Mira esta remera. A mí me gustó mucho. Dolce Gabbana. Tiene ahí abajo cosito de Dolce Gabbana. Aclaración, amo Dolce Gabbana. Mi novia ama Dolce Gabbana. Tiene un montón de cosas de Dolce Gabbana ella. Mal. A mí me gusta este. Se lleva a ver ahí, sí, se ve.
Miren este estampado que tiene acá. Y el dorado también tiene brillito. Se lleva a ver si. Y acá el sellito acá de Dolce Gabbana también está buenísimo. Me re gusta. La posta, como sabrán, gente, engordé mucho. Hay mucha ropa que no me queda. Bueno, hubo que hacer stock, ¿no? Así que. Yo no opino lo mismo, pero bueno. Sí, bueno, gente, igual 2024 ya empieza. No me gusta que la gente se haga autobullying. No es autobullying, es decir sí, la verdad. No, amor. Me gusta, amor. Es verdad, amor. Pero está re bueno, ¿no, amor? Mira. Está muy bueno. Mira ese estampado, está zarpado. Fue la primera que me mostró y le dije. Esa. Aparte, lo que me gusta es que. Es que coso está relacionado con los perfumes, Dolce Gabbana. Sí. Así que bueno, ese es uno. Lo dejamos por acá, que ya está este. Otro amor, otro. Otto. Ahí va uno de Natura, ya que tan. Tan Natura. Bueno, los que van a ver el unboxing, ya más o menos se darán cuenta. ¿Qué habrá acá? No me va a hacer el misterioso. Claro, es el unboxing de. Claro. El que vea el unboxing va a saber que acá algo. Yo estuve. Ya vos estuviste ahí. Oh, miren. Un perfume. Amo que se sorprenda como que. Que no sabía qué. Este perfume lo estuve buscando un montón, este perfume. Y no aparecía y no lo conseguía. Y ahora, miren, está acá. Qué lindo para poner, me sorprendí. Pero pará, ¿lo vas a abrir otra vez? No vale. Yo creía que no. Si está sellado, mirá. Y que vayan al otro video y lo vean. Ah, de verdad, le podré dar esa duda, ¿no? Pero lo voy a abrir, bueno. Para los que saben, los que vieron el unboxing de Natura, que no está subido todavía. Ojo, capaz que subo este primero antes que el unboxing de Natura. Y deberías. Y no hacer, o sea, ahorrarías tiempo, creo yo. ¿Tiempo de qué? Claro, porque vas a probarlo. Y vos ya grabaste todo el tema de qué opinás. Los que van a ver el unboxing de Natura. Qué sé yo. Sí, o sea, los que vayan a ver el unboxing de Natura. Fue en la misma época, o sea, fue en la misma fecha. Tipo, la caja la armamos anteayer o ayer. Ayer, mi amor. Ayer, y bueno, y hoy voy a digo, bueno, me lo pongo como me lo pongo y me lo llevo para de regalo, porque es un regalo también, ¿no? Así que fue un autorregalo, que ya lo probamos ayer, lo abrimos en el unboxing, ya sabemos, es un perfume riquísimo, frutal y cítrico. Cítrico. Muy bueno, muy cítrico y muy frutal. No quiero sacrificar este brazo porque lo voy a guardar para el otro perfume, pero es riquísimo. Voy a tirar acá un poquito en la tapa. A recordar el olor. Mira, acá igual en la tapa sale. No, es muy rico. Muy frutal, gente. Este es riquísimo. Posta humor online. Hasta el envase le gustó mucho a mi novia. Mal. Si quieren más detalle, vayan al unboxing ese. Frutal y cítrico, básicamente. Otro. ¿Este? Miren este. Toma. Poema joyas. Para, antes. Ah, bueno, ahora van a saber. Miren esto. Poema joyas. Miren cómo se abre. Opa. Parece un burlete. Epa, epa, epa. Parece, ¿viste cuando sos chiquito y jugabas ese juego que ah, sí, la sorpresita. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, y acá adentro está la caja. Que esperen que voy a hacer algo acá. Porque esto también ya fue violentado. Y ahora tiene que volver a su lugar de base, ¿no? No. Sí. El lugar de base es mi dedo. Ah, el lugar de base es el dedo de ella. Pero bueno, ahí vamos. Ahí va. Otro regalo de aniversario. Sí. Unos anillos de. Lo voy a sacar de acá. Es de. La piedra se llama turmalina. O obsidiana era. No, turmalina. 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 La piedra se llama turmalina. Lo hicimos en un lugar que es conocido, que se llama Poema Joyas, que es un. ¿Cómo se le dicen los que hacen anillos? Joyería. Joyería artesanal. Joyería, platería. Claro, se dedica a platería. Se dedica a esto oro, y es como. Oro, piedras, o sea, naturales. Claro.
Y creo que vos vas a la joyería y le traen las joyas hechas y eso, ¿no? Yo también grabé un video para TikTok y algo que estuvo bueno, que publicó en la página joyero, fue que una chica le trajo las cenizas de su perro. Cierto. Y bueno, se lo hizo, no sé si era un anillo o un colgante, no sé qué. Un anillo creo que era. Y bueno, se lo agregó el anillo. Claro, acá en la pierna esta que está acá en el medio, lo negro, ¿qué es eso? No sé si se llega a ver bien, si no me tengas un primer plano. Pero lo negro esto tiene todos esos pedacitos de la pierna. De la piedra natural. Y bueno, el joyero este mezcló la pierna con la ceniza del perro. Y la chica es como que lleva a todos lados las cenizas. A su perrito. Está re bueno, posta es una re idea, mal. Y bueno, estos anillos posta son así, son de 15 milímetros de ancho, porque mi novia quería súper ancho. Yo que tengo el dedo corto, miren cómo me queda, yo me lo voy a poner para que vean cómo me queda a mí. Primero que nada es que me queda muy apretado, pues me debe haber pedido un talle más. Pero para, ¿por qué? ¿Qué pasó? Contemos. Contemos. Yo le dije. Yo me pedí el mismo talle que este, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como sé de anillos, uso muchos anillos, le dije, si vos usas un anillo finito, vas a hacer X centímetros. Si vos usas uno más grueso, vas a necesitar quizás 2 centímetros más de lo que estás acostumbrado a tener. O un, depende. En realidad serían 2 talles. Así que bueno, pero bueno, lo que yo le dije, lo que yo tengo, pasa que yo estoy destinado a bajar de peso, gente, es el destino. Entonces digo, no me va a quedar después, me va a quedar muy grande. Así que bueno, anillos de turmalina. Turmalina, yo pensaba que era obsidiana. No, obsidiana, turmalina. 15 milímetros de ancho. No, sí, o 5. No, acuérdate, pero eran los más anchos. 15 milímetros, 15. Así que hermosos anillos también. El poema joyas. Hermosa caja. Esto lo fui a buscar el viernes. Creo que el viernes hizo un montón. Y dice, el viernes hizo un montón de cosas. Va a haber un blog seguramente. Sí, hay un blog. Así que lo van a ver. El viernes fue mi explotación zarpada. Bueno. Seguimos. Tercer. ¿Cuál sería? Uno, dos. Cuarto unboxing. También la bolsa esta la hice yo, ahora de papel madera. También se. Es que esto no está tan mal igual. Yo creo que es así la mayoría de. A menos que trabaje con serigrafía, el estampado este. A menos que trabaje con serigrafía que se hace más oscuro, pero si no. Es la primera persona que conozco que se critica tanto su trabajo que está buenísimo. No, ¿Posta? Yo le daría más color. Es más, si color. Quieren encargar bolsas, se las vendo yo, gente. Bueno. Vamos acá, son 2 remeras del mismo modelo, pero distinto color. 2 remeras comunes, hay oversized negras, esta es una negra. Sí, a ver ahí, tiene un detalle acá que dice Palm Angels. Ahí nomás, no tiene nada más. Son tipo oversized, a mí el hombro me llega hasta acá, pero bueno, es el estilo de oversized. Y acá atrás dice... No sé qué dice, Pines Angels. Lo mismo que dice acá adelante, ¿no? Sí. Como tranquila, pero me gusta, así. Lo dejamos acá. Y la otra es lo mismo, pero en color rosita. Pines, ahí no sé qué cosa. Es como tipo un rosa viejo. Sí, un color. Yo le digo piel a este, color piel. No es color piel. Y Pines Angels. Color piel es otra cosa. Qué rico bueno. ¿Qué es? ¿Y qué es esto? ¿Quién es rosado de piel? Color piel, mira, igualito que yo. ¿Qué? 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 La cámara sí. Está bien. Ah, sí, está bien. Porque se está haciendo de día, se está viendo más oscuro. Otro de Natura. A ver, este no está abierto, mira. El otro estaba abierto, no sé por qué estaba abierto. Estaba violentado. Otro de Natura. Hermosamente envuelto. ¿Quién habrá envuelto así, no? ¿Quién habrá sido? Sí. ¿La vendedora de Natura? Seguro, para que yo lo rompa ahora. No, pero tenés que romper para que traiga más. ¿Ah, sí? No, yo lo rompo. El otro también lo rompí. Bueno, miren, gente, lo que vieron en el unboxing ya lo sabrán. Me trae abundancia, como decía el virolo. Abundancia. Humor a vista, este no se ve hace un montón, supuestamente está descontinuado, no sabemos si va a volver a salir porque Natura a veces lo saca de vuelta.
Pero, qué amor, me siento este perfume a morir, el escándalo. Está zarpado. ¿Puedo sentir? ¿Sí? Qué sí, bueno. Pero también estoy sintiendo el cítrico, ojo. Ay, que tengo. Yo tengo puesto, mezcla. Gente, hoy el Versace. Hoy me. El Dylan Blue. El Dylan Blue. Hermoso perfume. Hoy, como no hacía calor, me benefició eso. Porque si no, el Dylan Blue estaría perdido en China. Pero yo lo que más me siento es este. Pero igual el Dylan Blue me lo sentí mucho. Me acompañó re bien el Dylan Blue. La posta. Te aplaudo, Dylan Blue. Me acompañaste. Aplaudo, amor. Así que bueno, gente, vamos, supuestamente discontinuado, no sabemos si va a volver a salir, capaz que salga, pero o no, pero bueno, menos mal que lo tengo. Me falta un humor y completa la colección, pero ese humor es figurita muy difícil, tengo que hacer mucho sacrificio para conseguirlo, pero bueno, en el unboxing de Natura hablamos de posibles contactos, así que... ¿Quién te dice? Brasil, ¿quién te dice, no? Brasil. No. Tenés que poner ahí un pedacito de Brasil. Sí, ahora voy a poner ahí. Brasil. Yo me declaro fanático de Brasil porque tiene muchas cosas de Natura que no llegan acá, ¿no? Así que bueno. Humor a vista. Bueno, lo que van a ver el unboxing, vayan a verlo. Vayan a verlo porque no. Claro. Nada, ¿viste? Que básicamente, te cuente todo otra vez. Sí. Básicamente, también salía mega cítrica, pero un cítrico hermoso era este, ¿no? Un cítrico limpio, fresco, hermoso. Posta. Oh, ya lo probamos, obviamente. No me quiero. Me voy a tirar acá, mira. Pues la verdad, no me quiero. El otro brazo lo quiero guardar para el otro. Para recordar el perfume, ¿no? Oh, es ridículo, ¿verdad? Es riquísimo. Pasa que, gente. Esto es otra cosa. Es como que esto es otra cosa, ¿no? Hay mucha calidad en este escándalo, fuera de joda. Así que bueno, me encanta igual este, tiene un olor riquísimo, fresco, muy, muy bueno, muy hermoso este perfume también. Me sorprendió para bien, porque yo no esperaba tanto. No lo guardés igual, no, señor no. Natura, porque ojo, ¿eh? No, hay un montón que están buenos. Están muy buenos, sí, sí. Ustedes pudieran sentir el olor, sí. Imagínate que un video, no sé, te permitiera oler. Sí. No saben lo que son esos perfumes de Natura, pero sí, eso, hay muchos que son muy buenos. Son muy ricos. Te digo, amor, el escándalo se me ubica también uno de mis favoritos, ¿eh? Sí. Es muy rico. Y a mí en envase, el que viene acá, con la criminalística, las barras. Yo tengo una debilidad y son las armas de fuego. ¿No querés que vayamos por el unboxing ese de la última remera? Y después... Sí. Bueno, ya te dijiste que seas spoiler, claro, que sí, es remera, no importa. Pero bueno, vamos con el anteúltimo. Y dejamos el perfume para el final. La frutilla del postre está acá. Otra bolsa más. Feliz Navidad, que hice yo. Feliz Navidad para todos ustedes. Tinker Bell. Una remera, esta vez de, como dije, me gusta mucho el tema de los perfumes. Esta vez de Versace común, muy común. Tiene las mangas, el cuello y este detallito que se llega a ver ahí. Está muy bueno, posta este está muy bueno. Tiene ahí tipo unas pierritas. Es muy suave, está muy buena la calidad. Y acá atrás tiene un Versace y también. La medusa. Con pierritas, unas medusas. La verdad. No. Medusas, no. Una medusa, perdón. me gusta mucho. ¿Estás con la señora Versace? La señora Versace también, es verdad. Ella es todo categoría. Me gusta mucho esta remera. A mi novia también le gustó. Así que bueno, hermosa, ¿no? Hermosa remera. Y me dio la idea tipo de hacerme o de usarme o de comprar remeras tipo de perfumes, tipo si yo me hago también me gusta, tipo un Givenchy, pa, clavado ahí con el logo de ¿qué más? Moschino,
¿Qué otro logo está? El de Había Gucci, una remera. El de Gucci, no me voy a yo voy a decir una cosa que no me importa lo que piensen. O sea, lo voy a seguir diciendo acá hasta que muera. A Gucci pasó lo mismo que con Lacoste. Siento que lo hicieron tanta copia de cinto a Gucci que siento que Gucci bajó de nivel. Ah, bueno, puede por ser. Por la villería de tanta réplica. Puede ser. Es como que ves la mina todas con el cinto Gucci réplica. Quemadísimo. O el y Balenciaga. Es como que, a ver, no está mal, no es que tampoco vos, ah, sí, bueno, porque la mina no va a usar una réplica. No, o sea. Es como la chomba de la cos de antes. Claro, es como que guachiturriaron a Gucci. Ah, bueno. Usen tanto así de réplicas, qué sé yo. Consejo. Bueno, ahí un consejo de mi novia. Tengo las cosas de Dolce & Gabbana. No, pero no es que estás abusando de que. No, pues es. Ahora, si haces inteligencia artificial y te pones. Esperen que haga inteligencia artificial. Bueno, gente, y el último, Rouge. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? A ver si tiran, ¿eh? Es un ázaro. ¿Cuál? Lo que pasa es que no sé si abrirlo, gente. No sé si ir a probar otros. Ázaro. Ay. ¿Por qué vas a ir a probar otros? Wanted by Nike. Y capaz que hay otro que me estoy. Yo me lo quedaría por el solo hecho de eso. Vamos a ver de qué año es este, ¿eh? ¿Qué año es para vos, amor? 2020. No, 2022. Iba a decir 2021. Pero miren, es 2022, pero de noviembre del 2022. Uy, está con mi flash ese. Noviembre del 2022, o sea, es casi 2023, amor. Es de los nuevos. ¿Por qué? Bueno, no le cabía nada, no le cabía que sea viejo, no me cabía. No, la verdad que no. No sé si ir a cambiarlo, no sé si ir a cambiarlo. ¿Qué hago con vos? ¿Qué hago? ¿Lo abro, amor, o no lo abro? Sí, amor, ya fue. Ya fue, listo, en otra oportunidad, Dolce, ya está. Ya fue, amor. Ya la vida es una, Dios proveerá. Dios proveerá. Mi cumpleaños se viene en febrero. No falta mucho. Mm. Así que vamos a abrirlo. Lo que sí, si te regalo un perfume, yo lo voy a elegir. Bueno, dale. No voy a ponerme exquisito. Ázaro Wanted by Night. Este olor me encantó a mí también. Es todo lo opuesto, capaz, o no tanto, a este, en el sentido de que este tiene notas de cuero, tabaco, madera, creo que cítrico también, pero bueno, igualmente está bueno. No llega a ser fuerte el olor, no llega a ser un olor fuerte de feo, sino que es un olor de macho, pero sexy. ¿Qué hay? ¿Machos feos? Machos no, hay machos tipo. Machos virolos. Hay machos, no, hay machos tipo. Hay machos populares. Machos populares. Hay machos tipo, no sé, el Peaky Blinder. Blinders, no sé cómo se dice. Y machos tipo. Hay tipo. Machos. Caputo. Santiago Caputo. Claro, Caputo. Algo así. Mira este frasco, amor. Oh. Es el, cuando se termine tu perfume, o sea, dentro de acá, dentro de 8 años. 10 años. Mira este frasco. Amo. Chuy, amor. Ya me salió perfume, creo. No empecé con que estaba abierto, por favor, te pido. ¿Este cómo se abre? ¿Sabe para arriba esto? Ahí está, la tapa. Está re bueno, amor. Mirá la tapa ahí con el ázaro. No sé si a ver. No. El frasco, amor. Está cargado eso. Ahí. Está cargado. Sí, amor. Me re gusta. A mí la verdad me re. Igual. Ah, sí, tiene un clip. A ver, hacé la prueba del. Del aire. Ahí se salió. No, del clip. Ah, no, mira, amor. Este. Pero paneale abajo la mano por las dudas. No se cae ni ahí. Mirá, no se cae ni ahí. Si cuesta una banda abrir, maquillate el. Mira. ¿Cómo se fue? Bueno, pero re bien que sí. Sea así, porque no hay nada peor que tener un perfume que lo vas a agarrar y dices. Miren, eso pasa con los de Avon, va con este, la línea Humor. Esta, miren. Este no se cae, está reforzado. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, con los. Ay, no me sale. Va variando igual de con los Body Splash, no.
¿Qué son los? Ah, los frescor. Eso. Los ecos. El frescor lo quiero sacar de la caja y me con la tapa en la mano. Con los ecos les pasa a ella. Los ecos de Natura. Así que bueno, el frasco es... La tapa es nivel tapa de Avon, para que sea una idea. 300 kilómetros. Ese nivel. El clip es de ese nivel. Así que bueno, vamos acá. ¿Cuánto vamos? 45 minutos. ¿Qué? ¿Salió aire? Me tiré... Pero ahí debes tirar el cítrico. Oh, no, 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 no me tiré. Del de Natura, mi amor. No, no tiré. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Oh, mira qué es esto, amor. Pará. Agarré una baranda amargo. A ver, otra vez. Y tiene, tiene. Ahí se va mejor. ¿Viste? Es sí. Tipo como que tiene ese sabor amargo del cuero, sí. de las me maderas. Me vino todo el amargo y dije, el tabaco, eso, todo si no estabas eso. Así antes. Pero tiene también lo que es el que se pone, es rico, es agradable. No es una fragancia difícil de gustar, es una fragancia... sexy, yo la catalogo como sexy. Yo, a ver ahora. También siento el olor a cuero de tu campera. Ah, puede ser un. Sí, yo también. Estoy para la ocasión. Estoy para la ocasión, pero. Dale. Yo no lo usaría para primera cita. Puede ser el que escándalo, no. El escándalo sí, pero sí no. Es como que son dos polos opuestos, ¿viste? Este es dulzón, súper dulzón, y este es más fuerte, pero sigue siendo sexy, lo veo sexy a los dos. Yo sí los veo a los dos para salir. Vos sí. Son como dos tipos de personas distintas, pero es tipo como que lo veo, como para primera cita lo veo. Lo veo, me encanta. No me arrepiento de haberla abierta. ¿Viste? Me encanta, gente. Eso... Yo siento que cuando uno tiene ese pálpito que decís, no, y si lo cambio, no. No, tomaste tu primera decisión, ¿cuál fue? Elegir ese, bueno, listo. No pero la cambies. Lo que pasa es que con los perfumes es distinto, porque la primera impresión no lo es todo. La primera impresión es tipo... No es la primera impresión. Es como que vos tuviste esa decisión de elegir ese. Claro. ¿Entendés? Sí. Es como que no tenés que cambiar eso. Eso sí. Por ejemplo, de este no tenía dudas yo. No tenía dudas también por el precio, porque este salió 87 lucas. Lo que pasa es que después vino el chabón, te probaste el Dolce y ahí te hizo el, medio el confundir. Dolce me lo probé solo. Pero el Dolce me lo probé solo, porque bueno, ya estaba en la fila para pero pagar. ¿Pero qué pasó? Me escapé y... Uy, qué rico que es. Pasó que... Pero es riquísimo. Que fue sintiendo el aroma. Y era como que sí iba como... que va con mi vestimenta, ¿no? Sí, yo siento que sos más de ese que del escándalo. Sí, olvídate. Es hermoso, la verdad. Yo siento como que después de este video tengo ganas de tener un escándalo. Sí, amor. Sí, es muy rico el escándalo. Aparte tiene la minita, las patitas para arriba y me gusta mucho sí. Eso. Es muy bueno. El escándalo es una... la posta, los escándalos, muy buena duración, gente. Muy buena duración, muy buena proyección. Estamos oscuros de vuelta. Yo siento que Jean Paul tiene muy buenos... Muy buenos perfumes. Posta, muy buenos perfumes y muy buenos. Tiro de lo dulce envases. Igual, ¿eh? No conozco hasta ahora fuertes, tipo. No sé, un Bulgari, un Givenchy. Schenkelman, ¿no? Me parece que no. Un Bulgari Men in Black también. Todos los que probé hasta ahora van tirado a lo dulce, dulce, fresco, Usher, y esas cosas. Pero. Oh, qué rico que es, gente. Me encanta, y me encanta el frasco, me encanta el frasco como es. Había probado el Wanted normal, y me había gustado, pero no, ay nomás, probé este y me encantó, pero no lo tenían en grande, lo tenían en chiquito, y bueno, fueron a, ¿viste que hay un Rose chiquitito ahí en el Alto Avellaneda? Que nosotros pasamos camino, que están en el medio de... Son, sí. Bueno, fue ahí y estaba este grande, menos mal. Pero muy rica fragancia, posta, muy rica fragancia, me encantó, posta me encantó. Ay, pero el escándalo amor, es una bomba. Está muy bueno. El escándalo es una bomba. No sé con cuál me quedaría, si con el escándalo o con este. Está muy bueno, la verdad. No, yo creo que con el escándalo me quedo. Yo me quedo con el escándalo, olvídate. Pero este es muy de mi estilo. Sí. Este es muy de mi estilo. Sigue. Bueno, gente...
vamos a cortar acá porque tenemos que ir a grabar el de Mi Novia Reacciona, y ese va a ser un video largo porque hay varios perfumes para probar. Así que bueno, gente, cortamos acá. Si les gustó, suscríbanse, denle like. Si vieron este video hasta el final, bueno, gente. Así que bueno. Bye, bye. Bye, bye.